Mother, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Why don't you stay with Mrs. Hudson? Oh, but Miss Caitlin has more in common with Miss Alice, and they get along so well. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it. The great Sherlock Holmes standing in front of me. I'm sure that our two brains will. Brains. Brains. Es cierto, recordé. Va a la moda. ¿Qué? Ah, seguro que le llama la atención. Porque supuestamente. Ah, bueno. O este tipo de estadounidense. No. No, preciso. Ah, sí, es de Estados Unidos. Pensé que no era de Estados Unidos. Ok, entonces fue eso lo que pasé. Charming. This is such a fascinating city. Ah, oh, sí, se le renota el acento. Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Oh, qué goma. Bueno, ya que nos dejaron. Le escribo para informarle que nuestro último paciente, señor Barnabas, es ya apto para el tratamiento B. Suprimirá sus actuales pesadillas, su delirio sobre una maldición y su miedo a morir al ansiado. Nuestras modernas técnicas de tratamiento de electroshock. Gracias por elegir el manicomio. What the fuck? Buena santa. Ya voy a la noche. Todavía no. No hay nadie hasta ahora. Toby, your soap bath couldn't have been as bad as that. Se enojó porque lo bañaron. Ok. Primero. Vamos a... Ahora ando manqueando en el juego de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Padre de familia. Tiene que estar pelado. Si no, no va. Ahí está. Hoy, ¿cómo vamos a salir hoy? Podemos salir vestidos de marineros. Está guapo, Sherlock, ¿sí? Ahí está. Lo que pasa es que ahora Sherlock tiene hijos, entonces se queda pelado. Bien, ¿qué hay que hacer? Averiguar sobre Orson White. Ya, me voy a meter en la habitación, entonces. Wilde's already making himself at home. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? I use the same brushes for makeup. Mm.
¡Fuah! Face powder of an excellent quality. This must be grease paint. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know. Don't touch that. No, no. Oh no. Easy. Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. ¿Y quién es ese señor? Bueno, seguro me va a hacer notar esto. Suele llevar anteojos. Un broche caro. No sé. No parece ostentosa. No, no sé. Los dos zapatos distintos. Me parece que lo estoy pifiando acá. No, ostentosa, seguro que no. Esto es lo que no sé. ¿Se lleva la mano izquierda el anillo de compromiso? Bueno, vamos a dejarlo así. Era así. Es una joven de buen carácter de 25 años de edad, corta de vista, no se ha dado cuenta de que lleva los botines disparejos. Es una joven adinerada y está comprometida. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Well, indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. Ah, bueno. Estaba enojada con mamá. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together, but then father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Para, pero estoy entendiendo, no es el, no es el. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, father was going off again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until father had gone. After that, he stopped writing. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Pensé que capaz era otro, pero no. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. ¿En serio? ¿Se comprometió con alguien que no sabe dónde vive? Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening. No copia. Be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy and a letter from him. Ha ha, a love letter. Yes. I see.
As I anticipated. This validates my deductions perfectly. What deductions, Mr... Mr. Wilde. Holmes. Tell her. Dios. A love letter? Aren't you dying to read it, Holmes? Anuncio público, desaparición. El señor Ángel mide más o menos 1,60 m. Mira, estaba en estas unidades y no en pies. Es de complexión fuerte y piel cetrina. ¿Qué piel cetrina? Es moreno, patillas poblada, bigote. Probable que lleve anteojos tintados. Llevaba una levita de seda negra con chaleco negro y pantalones de mezclilla gris. Harris. Estuvo en un despacho, ¿eh? Se dispone de información. Por favor, preséntese en comisaría. ¿Quién está recompensando a la niña? Por favor, no te preocupes, cielo. ¿Acaso crees que le diría algo a tu familia que de amor nada entiende? Que de amor nada entiende. Pasamos juntos un tiempo maravilloso cuando tu padre estaba en Francia. Fue corto, pero bastó para saber que eres mi vida. Ajá. Espero como agua de mayo que tu padrastro vuelva a irse de viaje. What the fuck? No. This is strange. The love letter is typewritten. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. What? Good quality paper, quite smooth. ¿Pasó? We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Pues si eso no lo dijo ella, ¿por qué? Really? Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. También escrita a máquina. Okay. The stepfather's letter is also typewritten. Sí. Espero que seas obediente. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. Miss Sutherland's stepfather's signature. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Os encuentren con salud, tu marido a ti. Francia es un país bello, admirable, igual que cualquier otro hay aquí. Hay aquí granujas que engañan y maltratan a sus mujeres. Los hombres de hoy son tan inmorales que no dudaría ni por un momento romperte el corazón, ¿no? No, no otra cosa. Bueno. Hello. Claramente. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. Let's study this letter more closely. Oh, la misma H, mira, la misma máquina de escribir. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. Ah, it's the same letter with the same defect. La misma máquina de escribir. Yo usé máquina de escribir cuando era chica. ¿Dónde vas? La M. La M. Eso les pasa a la máquina de escribir. Mira, la F también. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. De algo me sirve ser vieja, che. Bueno, tenemos más de 30. Thanks to Wilde, my analysis table has been completely destroyed. Sí. Sí, sí. Ah, mierda, que ya puedo unir cosas. A la misma máquina de escribir. Me lo acabo de decir, o sea. María y el señor Jovan se reunían solo cuando Pato ya estaba de viaje.
A ver, es porque no veo una mierda. Es miope igual que yo. Son todos miopes en este juego. Ok, justo le dice. Mari tuvo la oportunidad de alternar sin que su padre lo supiera. Alternar. Utico. Ella permite que su familia haga uso del dinero mientras viva con ellos. Esto no tendrá que ver con esto. Mari y su padrastro confiaban el uno en el otro. Mari se quería en casa porque su padrastro pensaba que era lo mejor para ella. No sé, es el padrastro, ¿no? Siempre hay cosas raras ahí. No creo, ¿no? Ah, sí. Solo se reunió, voy a... Ok. El padrastro de Mari mintió. No salió de viaje de negocios porque había descubierto que Mari le estaba desobedeciendo. El padrastro de Mari salió de viaje de negocios, lo que le dio a Mari la oportunidad de reunirse en secreto con nuevos Merenge. Sí, supuestamente pasó eso, ¿no? ¿What? ¿Ya está? No, espera. ¿Vos decís? Bueno. El señor Windybank es el señor Ainge. ¿Vos? No, me muero. Padrastro disfrazado para enganchar a la hijastra. ¿What? Ok, o sea que tengo dos opciones nomás. O decir que... esto y que el tipo sea realmente un estafador. Pero espera un segundo. Esta mina siempre le escribía las cartas así, chabón. Vamos a preguntarle a ver. What else can I tell you? ¿Nada más? Listo. I think this case is fairly obvious, don't you, Mr. Holmes? Tenés. ¿Qué era el sentido del señor Osmerange? Reconocí en el baile de los Grassfitters. El señor Windybank no quería que mi madre y yo asistiéramos. Nunca ha querido que vayamos a ninguna parte, pero esta vez estaba muy decidido. Por fortuna se marchó a Francia con unos negocios, así que no tuvo ni voz ni voto. Y esa noche conocí al señor Ángel. Ah, sí, sí. No había prestado atención a eso. A ver si las cartas son siempre iguales, ya está. Claro. Algo más que ver, es un hombre muy tímido, prefiere que caminemos juntos por la noche. Una de las cartas que me enviaba. Sí, está. Está claro. Está claro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Le contamos o no le contamos? Vamos a contarle. You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away, to bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon your mind. You have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. But, thank you for all you have done, Mr. Holmes.
Holmes, you could have been more diplomatic. Nunca. Nunca diplomática. Otra vez me cambiaron el pelo. Pero... What is going on? Me rompieron una ventana, loco. Mr. Holmes, is everything all right? Oh my god. Go back to your flat and stay there with Kate. Calm down, Toby. Now, let's see what this contains. It's ticket. Algo que hacen tic tac tic tac tac. Oh. Okay. It's ticking. Por el aire. Ah, examinar o sacar. Ah, está. I see wires inside. No sé. Into the cover. Oh, por Dios. A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Holy shit, y qué corto. ¿Qué dijo? Para, vuelta. A source of electricity for the detonation. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Aha, this solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. Un minuto. Ok. Se suponía que no podía desconectar la fuente de alimentación. O sea, que no puedo tocar la, la batería. ¿Qué toco entonces? ¿A dónde va este cable? ¿Y ahora sí puedo cortar la alimentación? Holy shit. Ayuda. Vamos con esto ahora. ¿Está? O los corto todos. Ya está, cortamos todo. ¡Ja! Ah, faltó este. Bueno, listo. Ahora hay que esperar a que pase. Talibán, mal. Podría haber adelantado con la doble. Bueno, ya terminó. What happened? Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for?
I don't believe that you were the target. Who then? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Now, let's take a look at that jacket. Bueno, Wiggins. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Un penique. Rata inmunda, pagale más. Pibe vio que te tiró una bomba. Un penique, un centavo de libra, ¿entendés? You tried to kill me, Mr. Holmes. Bueno, igual. Claro, una 1800, una libra era un montón de plata. Pero, igual. Pobre pibe. JT are the owner's initials. Let's see what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. Oh, no! Oh, don't touch anything else. Digo, ¿este tipo va a estar siguiéndome todo el capítulo? There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't already destroyed it. Levantaos. Henry Hall, que decirle no a las tazas de su té importado. Siempre problemas con los impuestos. El inicio de la civilización. Vana las amenazas, como vano el pensar que nuestras muchachas y mujeres obligarán a tragar el maldito Boea. What? ¿Qué? Levantaos pues, muchachos. Marchad con premura. Reuniros con nuestros líderes en el dragón verde. Chao. Ok. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation, along with deciding if this was the week they got to dump some tea into yon harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? Sirvió para algo. ¿Algo más, perro? Good job, Toby. ¿Cómo andas? No, bien. Thanks to Wilde, my analysis table has been completely destroyed. Tengo que investigar acá. Sí. La canción. ¿En historia? Acá. Estaban en el dragón verde. Era un establecimiento que sirvió tanto de casa de comida como de lugar de reunión y estaba ubicado en Union Street, en la parte norte de Boston. A principios del siglo XIX se abrieron por toda Europa una serie de réplicas del dragón verde. Una de ellas se encuentra en Londres, cerca del puerto en el distrito de Whitechapel. Whitechapel, continuar. Bien. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? Selfish. No es a vos, amigo. ¿Qué onda? Bueno, capaz sí tiene que ver con Estados Unidos, tipo Estados Unidos, así que. No sé. Tipo se va a dormir, ¿entendés? Le tiraron una bomba por la ventana y se fue a dormir. Yo estaría... Yo estaría con... Despierta mirando hacia la ventana toda la noche. Vamos, de vuelta. Porque por más que te resistas, vas a seguir siendo pelado. ¿Quién?
El perro, porque el perro tiene un... Oh my, I see you and Kate are best friends already. Un gorro de cumpleaños, el perro. Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, father. Is that Wild? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. Voy a tener que dejar que vaya. What on earth for? Perhaps because it is my birthday today. No, ¿cómo vas a decir a tu hija que te olvidaste de cumpleaños? Bueno, no la hija. Didn't I? Of course I remembered. Here's some spending money. Go and enjoy your special day. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right, all right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect you. You don't understand anything. I wish Alice would adopt me. Don't be ridiculous. I don't know why my parents entrusted me to you. Did they really know you? Kate, come back. What? ¿Cómo supo eso? Si no se lo habíamos dicho. Damn it. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity to investigate Alice's flat while they're absent. And anyway, it'd be better to visit the Green Dragon Tavern during the evening. Dale, vamos en bata a revisar la casa de la vecina. Me tiro por el balcón. ¿Puedo pasar por el balcón? For the Alliance! ¡Ay! Me asusté. Beso por el balcón. Buena, Sherlock en bata y pelado. Puedes usar a la vez distintas ganzúas para levantar los pernos y abrir la cerradura. Oh. ¿Aló? Ah. No sé qué pasa. Ah. Ahí está. Sería esta acá. Esta no. Y ahora sería tirar, tirar tres. Bueno, perfecta. Es como que hace un río de golpe. Casi nunca canjea el de la alianza acá en este stream. Siempre se entera gordo. Probar, no, please. It has no smell. No, yo no voy a tomarme esto. ¿Qué es esto? Bueno, ya fue. Has a bitter taste. Amargo. No smell, bitter taste. It's a tincture of barbiturate. A soothing drug to aid sleep. Ah, valeriana. Cierto. Me han recomendado tomar eso cuando no puedo dormir. Alice prepared a gift for Kate. She remembered her birthday. Well, women are good at that sort of thing. A menos que sea yo la mujer. Por ejemplo. It appears that Alice sleeps in this armchair, as uncomfortable as that must be. ¿En serio? ¿Habiendo una cama ahí?
Alice has recently used this. Querida señorita, gracias por su último envío de camisas para mi primo, son magníficas. Este sábado asistiré al desayuno de boda de mis queridos amigos, así que tengo que estar divino. Por favor, asegúrese de terminar mi vestido para el viernes como tarde. Mandaré por mañana. Por la mañana. Es costurera. Rota los diales para encontrar la salida del laberinto y que se abra la caja. ¿Qué? O sea, se supone que este sale. O tiene que ir así, derecho. Pues no lo sé. Ahora vamos a probar que vaya por los costados. Ahí está. Si lees esta carta es porque ya he dejado este mundo y la enfermedad me ha vencido. ¿Por qué la gente hacía eso? Si lees esta carta es que me morí. No entiendo. Era como... no sé. A mí nunca me pasó. Que alguien me mande una carta. Si lees esta carta, estoy muerto. No conozco a nadie que le haya pasado tampoco. Siempre me preocupaba. Cada vez que te enviaban a vivir con otra familia, esperaba que encontraras la felicidad. Opa. La gente es cruel. Acabarás sirviéndote formando parte de la familia. Has sufrido mucho. Claro, no me den una carta, denme la plata. Te felicito por tu 21º cumpleaños. Ya ha pasado todo. Has crecido, eres independiente. Ajá. ¿Y cuándo es el año? No dice. Alice was unhappy with all of her adopted families. Se levanta pronto a pesar de que la lámpara de su habitación sigue encendida hasta tarde. Esto soy yo. La encarga trabaja un rapaz, creo que se llama Wiggins. Sí, su amigo el Dr. Watson siempre está cerca, parecen muy unidos. El inspector Lestrade lo respecta, aunque nunca trabaja con la policía. Kate es muy dulce, honesta, ingenua, pero el señor Holmes no pasa mucho tiempo con ella. She's spying on me. Sí, se te dijo. Era obvio, eso desde el primer día. Holmes. Me lo llevo también. Gracias. Todo esto sí se lo lleva, ¿eh? Las cosas de oro de del caso anterior, no. Looks as though Alice has not slept here for a long time. ¿Qué es eso? ¿Un collar de perla roto? ¿Un té? What the fuck? Mujer, usted es extraña. Alice. Her full name is Alice Floella Hamilton. ¿Qué decía? Ah, nació el 10 de septiembre de 1867. En España, verá. Trinidad. No tiene más nada por eso. Oh, ah. Strange taste in literature. Sarah de Bouvier is Alice's mother. Es negra, ¿no? Quería informarle de que su contrato de alquiler está preparado. Puede venir a recogerlo cuando resulte conveniente cualquier tarde de la semana, señora Hudson. Alice used her mother's name to lease the flat. Bueno, toca piano. Es grande la casa. Más grande que la de Sherlock. This lock is quite new. Okay. No, nos vemos. Chao. Okay.
The wheelchair is the same as the one in the photograph above. ¿Qué fotografía? The wheelchair is the same as the one in the photograph above. ¿Qué foto? Yo no vi ninguna foto con eso. ¿Qué es esa música? Louis Napoleon Bonaparte. No me gusta esa música. Oh, qué cara de malo. William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. Oh. Distant ancestor, Horace Vernet. Hello? Help me. Alice knows about Zacharias Greystoke, the victim from the bowling club. I solved that crime. ¿Qué pasa cuando fuimos fobia? O sea. Era la versión de YouTube de la época. With her father, William Hamilton. Sí, va, ponele. Un suicidio colectivo se salda con 27 muertos. 4 niños incluidos han sido hallados en Ceuta, España. Los fallecidos que eran miembros de la veneración a la muerte. Consumieron un refresco aderezado. Concha mi madre, con cianuro y sedantes. La policía solo pudo salvar a una joven. Esta. La dama que no sufrió daño alguno, pero se halla conmocionada, no es capaz por el momento de arrojar luz alguna sobre este triste suceso. O sea que ella no tomó el cianuro. ¿Qué más? Otro cajón. Abraham Lincoln. ¿Por qué tiene fotos de esos muertos? Napoleón, de Lincoln. Look at this setup. Alice practices spiritualism. No me diga. Charles Darwin, English naturalist and geologist. Charles Darwin. Finished here, time to go. Sí, rajemos. La tipa no se va a dar cuenta de que le rompí el candado, va, abrí el candado, está bien, dejalo así, yo no hay problema. Nos vemos. Bueno. Ahí va el super salto otra vez. Sherlock, Spider-Man. William Hamilton. Acá abajo en los diarios. Sí, acá. Intento fallido de fuga de la prisión de Newgate. 4 prisioneros se arrastraron a través de un estrecho conducto de drenaje para escapar de la prisión de Newgate en Londres. Una operación bien orquestada a plena luz, pero fallida al fin y al cabo. 2 de los prisioneros fueron abatidos, los restantes devueltos a su celda. Uno de los prisioneros muertos fue el otrora señor del crimen de Londres, William Hamilton. ¿Qué me suena a mí también William Hamilton? ¿Es un personaje de una obra de teatro o algo así?
Arrestado menor 75 contra la operación de Scotland Yard. La joven hija Hamilton fue enviada con su tía. Ah, claro. Ahí arrancó a ser adoptada. Por mi culpa. ¿Qué pasa, perro? Bueno. Vamos a la taberna. ¿Cómo que no? ¿Cómo no puedes ir en bata a un bar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Qué le importa a la gente? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo vas vestido? La gente no me deja entrar de bata. Voy de pastor. El pastor se puede. No, vamos a ir de... No sé, un traje informal. No tengo idea. Pero vamos a ir así. ¿Ahora sí? No. Así tampoco. Bueno, vamos con el traje. ¿Cómo querés ir vestido a un par? Puta madre. ¿De marinero? ¿De resaca? ¿De resaca? Bandido. No sé. ¿Cómo se vestían en el 1800 para ir a un bar? Cha, espera. A ver si me decía algo en el diálogo, porque la verdad que esto es... ¿con quién hablé eso? Help, creo que va a ser más rápido. Va a ser más rápido seguir probando trajes hasta que me diga que sí. El marinero no. Batín tampoco. ¿Ahora saca? ¿No? Médico, no creo. A ver si. ¡De bandido! Sí. Parece todo un bandido con su pelada y sus anteojos. Orson se parece muchísimo a Sherlock Holmes. Los periodistas no notaron la diferencia. Orson habló a Sherlock Holmes de la taberna de Dragón Verde. Una batería, un reportador, un solenoide y explosivos. Periodistas. ¿Y para qué uniría eso? No sé. ¿Cómo que? Orson está obsesionado con la idea de ser Sherlock Holmes. Asegura de vestirse y comportarse de la misma forma que Holmes. Bueno, yo que se está actuando, tampoco es que... Se suponía que venía a buscar... ¡Auch! No. No, no sé, creo que no iría más nada acá. Vamos a ver qué más hay. I have to be careful in this den of iniquity. Ah, era donde se juntaban de por sí, malandras. Eso no lo sabía. O no presté atención. ¿Es acá? ¿Dónde? ¿Allá arriba? Está cerrado. ¿Hazlo? Ah, ya.
¿Por qué no me dejaron venir de marinero? Mira, veo, veo como trompada. No, la música. Me muero. I should be quiet so that I can listen to what people say. There's no one to eavesdrop on. Celebrate. Ah, cierto. Bueno, ahora vuelvo a mi papel de persona extraña que frena por todos lados y camina por todo el bar. Ay, cierto. Más raro todavía en este bar, porque encima apoyo los pies sobre la silla, güey. Opa. También ves como estoy disfrazada, no se dan cuenta. Porque estoy pelado. Sí, con una carta, what? Mira cómo le mete onda. Mala onda. Y bueno, no sé si. Sí, me parece que no iba a servir, pero bueno. Así sirvió. ¡Ah! ¡Al revés! ¡Shit! Estaba viendo el teclado como si fuera el mouse. No puedo mandar de una. ¿Qué mérito? Really, sigo sentándome por todo el bar. Buena, Cow. Me sigo sentando. Al fin alguien se dio cuenta. ¿Está dormido usted, señor? ¿Qué onda? Sí. ¿Qué me siento acá? ¿Va a servir una birra o no? Pero la puta madre. Tiene que hacer un hombre acá para conseguir una cerveza. ¿Ah? Igual esto no me va a conseguir una cerveza, pero no importa. Ah, eso suena mejor. Whisky doble.
problema que el problema es que como soy pelado llamo mala atención. ¿Qué dijo? No sé. Voy a tratar de matarme. Wanna beer. A ver si lo me dejan pasar. Ah, eso dijo. No estaba prestando atención. Ahora te andas borracho. What? O sea, mirá dónde me paré, ¿no? What the fuck? ¿Qué hay que hacer? Ah. Pensé que era el teclado y apreté la D. Era el mouse y las letras parece que son. S. W. A. Thank you. ¿El mouse? Listo. Déjenme pasar ahora. Yo manoseé a un tipo para conseguir una carta. Por Dios. Este Sherlock hace cada cosa. Ahí está que tiró la bomba en mi casa. Cuidado, Sherlock. Sí, claramente no por acá, porque a ver, esto me va a cagar a pedo. The door to the gambling room is there. There. Aquí. Luck is on my side. Espera, ya me vuelvo. No se muevan sus asientos, señores. Ah, estoy arriba del bar acá. No vi el botón, digo, uy, me quedé atrapado de este lado. A ver, está. No había nada ahí. Bueno, ¿qué? Seguro no me va a dejar pasar tan... ¡Uy! Era un sombrero colgado, pensé que era un tipo. Hey, what do you think you're doing? That's private. Gamble or get out. Think faster. I have to get across to the other side. Perhaps from there I can reach the guarded area. I have to create a diversion that will move the guard. It's my lucky day. Think snappy. Think faster. Hello, nice here. Mm-hmm. A well cared for hat. Luck is on my side. Spit out for a shilling. ¿Qué hago? A ver, ¿aló? Un espejito. Un botón oculto. Carta extra. ¡Ah! Está haciendo trampa. He uses the extra cards to cheat. He uses a mirror to look at the cards during the deal. A button for a mechanism. This is a holdout that deals extra cards. Ah, where? Esto. The rope leads from one sleeve to the other. If the rope's cut, it'll release the hidden cards and expose his trick. That's what I'll need to do for the diversion. Then I can get outside. Smell the money. What are you looking at? Bid out for a shilling. Make it snappy. Ah, ok, ahora tengo que ver. ¿Qué más tengo que chequear? Okay. Supongo entonces que
Aquel tiene... Sería distraer primero. Agarrar el cuchillo. Por la cuerda. Supongo, así. El guardia no nota eso, ¿no? Que yo agarro un cuchillo y me acerco a un tipo y le corto algo en el cuello. Tan rápido va a ser, ¿no? Oh, no, ahí vamos otra vez. No te caigas ya, no te vas a morir. Mira, Leo anoche no podía hacer esto. Estaba borracho. Yo voy a subir un toque al volumen. ¿Ventana? No. Por acá. No. Ahí vamos, Rockware, atento. Que otra vez tenemos palancas y cadenas. A ver qué hace esta. Tendré que tirar de cadena a cadena. Un puzzle, sí. Tengo que saltar a la ventana. Una más. ¡Uah! No, llegué. La Q, what the fuck. Bueno. Es Spider-Man, además de Sherlock Holmes. Hueco, hueco. Opa. Clever invention for hiding gambling items in the event of a police raid. Martillo.
Baraja de cartas. 1108 libras con 15 chelines. Mierda. Más cartas. Okay. The man from the gambling room is the same car cheating accessory. ¿Qué son entonces lo de la casa? Acá son trampa para que la gente pierda la plata. Está bien, está bien, está bien. There might be something behind the cupboard. La llave. Ah, bueno. Fines de 1800. Repito. ¿Querías que estén acá? Que yo llego y entro y hola, ¿qué tal? Sí, me metí por la... Me trepé por una ventana, después hice... Me balanceé hasta llegar hasta acá, me balanceé en dos cuerdas, no entiendo. Y bueno, llegué hasta acá, hola, ¿cómo están? Y bueno, robátelos de vuelta. Ladrón que roba ladrón. Oh, Dios. Nunca quiere llevarse las cosas, este ya. This fellow pawned his belongings. Must be in great need of money. Butler's pawn shop on Lambeth Street. He apparently lives near this pawn shop. What's going on in there? No, fue vestido como yo. Boludo. No, que se muera. ¿Así? It's evident that all of these items were stolen by Jack Cole's gang. Se muere. Se va a morir. Todo porque me quedé mirando la habitación. ¿Y dónde es? Ah, ya. Puta madre. Pensé que era ahí. Holmes, sneaky bastard, I'll kill you. Pelea, pelea, pelea. Pará, loco. Era una pelea de mano. ¿Por qué? Holmes, you sneaky bastard, I'll kill you. Ah, capaz. ¿Sea otra combinación? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Había otra opción y no la vi? Holmes, you sneaky bastard, I'll kill you. La música, mano, me muero. Vamos a usar esta, a ver. No llego. No, no es entonces esa. Estaba bien el banco. Holmes, you sneaky bastard, I'll kill you. Debe haber otra opción que no estoy viendo. ¿Tarda mucho? Holmes, you sneaky bastard, I'll kill you.
Ahora, pero no nos ven a los dos iguales. Bueno, no sé cómo está funcionando eso. No, no veo nada más que eso. No sé. Veo la bandeja nomás. ¿Vamos otra vez? Bastard, I'll kill you. Capaz la velocidad. No. Oh, ¿puedo usar el tipo de escudo? Muy tarde. Bastard, I'll kill you. What? Holmes, sneaky bastard, I'll kill you. Tengo lag. Ah. Ahí vi las opciones. Espera un segundo. No, entonces no es rápido. Es que tengo que elegir la opción. No, a comentar si existe. Claro, es golpear o tirarlo y me los da vuelta. A veces me lo pone a la izquierda o a la derecha. Genial. Es un genio que hizo este juego. Ahí está. Esto no tiene opciones. No, no, había otra cosa. ¿Qué había volando? Sí, así empujaré. Es buenísimo. Es como los libros de Elige tu propia aventura. Ahora te mata porque tenés que estar mirando eso mientras estás como nervioso. Ahí ahora. ¿Really? Okay. ¿Qué es esto? Cha. Era con un sombrero. Qué genial. Jack Cole se prometió la Eterna Dragón Verde. Orson apareció en la Eterna Dragón Verde y pasó a Sherlock Holmes. Orson hizo lo que pudo para ayudar a Holmes, incluso asumir el papel de detective en el... No sé. No sé, me parece bastante estúpido como para hacer una emboscada. Famosa pipa, ¿eh? Es lo bueno de la pantalla de carga del carro, que es como que es más Sherlock. Orson solo quería ayudar con las pruebas, con la conciencia que trozaba la mesa de análisis. Voy a ir con la teoría de que es tarado. De última, por la cambio.
Orson es tan buen actor que no sorprende sus esfuerzos por ser Sherlock Holmes le llevan a situaciones extrañas y peligrosas. El hombre del labio leporino fue al despacho del jefe de la taberna del dragón verde. Pero... ¡Ah! El hombre del labio leporino... Ok. Listo, ¿no? Quedó... Ah, no. Pero... Claro, no. Continuation. You are Alice, yeah? Listen, Holmes suspects something. What are you talking about? You must be more discreet. Your little game with his daughter. No! Too soft, Holmes! But you are Mr. Holmes! Why on earth? You see, she recognized you. I expected it. You must live the character. You see, now you go upstairs right away or I will drive you back to that pub, understood? And there you are, you've got it. I... all right. But seriously, you should take acting classes. I know that you came here to avenge your father. You moved into my building, you've spied on me, and now you prepare your revenge through my own daughter. Don't be such a fool. I adore your daughter. You see conspiracies in everything. I have good reason to. Perhaps you forget what I do for a living. How I pity you. You mistake sincerity for dishonesty. Do you dare tell me that your presence here is accidental? Obviously not. When the opportunity arose for me to meet you, then I came, but not with hatred, rather more with fascination. I had hoped to learn something about my father from you. Some answers as to my identity. When, strangely enough, I find that you yourself are a riddle, even to your own daughter. You shouldn't have involved my daughter in your sick problems. You're only confusing her. It's over. She doesn't know it yet, but I'll be leaving soon. I've finished my business here, and you will never hear from me again. Good. But you better speak to me directly. No being furtive. I had no idea that you could show such a high level of indulgence towards the children of criminals. You. I'm going, please, I beg you, do not spoil my last moments with Caitlin. What the fuck? Esto es muy raro esto. Encontré la casa del... ¿Cómo la encuentro? Acá. Espera, antes voy a ir a ver si puedo putear al tipo este. ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde estás? A ver, idiota. It's a good thing that I came to help you at the tavern, Holmes. Ah, sí, buenísimo. I would far rather you stop helping me. No, está bien. No puedo hacer más nada acá. No lo puedo putear. La red policial de 1892 está relacionada con Chaco. Y diarios, supongo. 1892. La banda de Westminster, ¿será? El conocido detective privado Sherlock Holmes en colaboración con Scotland Yard. Acá tengo un millón de enemigos, más o menos. Un inocente murió de gravedad. La identidad del hombre fue revelada. Se trata de Hagan Cole. Hermano de Jack Cole. ¿Se habrá muerto? Here it is. Capaz se murió. No tiene la pipa ahora. Nos cagó. Our suspect with his family near their house. Okay, o sea, tengo que buscar una puerta así. Dale. Mírate. Ahí, vete a darle.
¿Dónde está el señor Miyake cuando lo necesitamos? Voy a golpear, a ver. Señora, vendo enciclopedia. No. No quiere enciclopedias. Basta de golpear todas las puertas. Esta. ¿No? No sé. No tiene roto arriba. Pero bueno, pasa su tiempo, ¿no? Capaz se rompió arriba también. Ya fue. Debe ser acá. Bueno, nos mandamos. Dale, ¿por qué no? Permiso. Good day to you, madam. Good day, sir. Ese ruido de fuego. Me voy a dormir. Corta de vista. La Biblia. La mierda que mira la casa. Es pastora. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Madre de Choremaya. Una mujer religiosa de mediana edad lleva una vida tranquila, rara vez sale de casa. Ok. Su casa está repleta de estampas de símbolos religiosos. I'm here to see your son. Jeremiah? He's not at home now. Might I ask you a few questions about him? Perhaps we could speak inside. I don't know who you are, sir, but I'll have to ask you to leave right away. ¿Qué esperaba? Y no, está bien. Así bien la señora. ¿Qué onda? Además, su hijo es talibán, o sea. Ya sabe que no tiene que hablar con cualquiera. La señora. A ver, ¿usted sabe algo de lo de enfrente? No hay nadie. ¿Algo de acá se puede cliquear? Vendo enciclopedias. Sorry, I'm working. I can't open the door. Otro más trabajando en casa por COVID. No. Cuando yo no digo nada, no dicen nada. Pues digo que vendo enciclopedias, me responden. A ver. Hola, vendo enciclopedias. Uy, se está muriendo ese. Bueno, no sé, no creo que pueda averiguar algo con los vecinos. Es la misma gente del episodio 1 que vive acá también. Ok. Bueno, nada. Vamos, Scotland Yard. Scotland Yard. ¿Algo más acá? El hermano de Jack Cole resultó gravemente herido. No. Choque eléctrico. Pues no. A ver. No sé por qué se me activó esto. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Good day, Constable. Is Inspector Lestrade here? Inspector Lestrade is back at his office. Parece que toca hablar con Lestrade. Mr. Holmes, you're still alive.
I can tell that that displeases you. Oh, a faulty deduction for once. ¿Qué es esto? Ahora irse. ¿Cómo que? Due to the attempt made on my life, I would like you to apprehend Jack Cole. All right, Mr. Holmes, we'll apprehend him immediately. Really? ¿Así nomás? Inspector, the suspect has been apprehended. There you are. He's all yours. No need to thank me. Qué rápido que trabaja la policía. ¿Qué es esto? Formas de la nariz. What the fuck? El fetiche del inspector son las narices. Mr. Holmes. Please escort this suspect for interrogation. Okay. So, Jack the Hammer Cole, we meet again. Why am I here? Don't pretend that you don't know. You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. Just like the old days, eh? Arresting me on suspicion. You've got nothing. La ceja. How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. Don't you dare. Cicatriz, pelea. What the fuck? Está todo cortado mal. Tatus. Anillo con un martillo. Anillo masón. Martillo. No creo. Me falta uno. Cadena larga, complemento caro. Vamos así, bien preciso, me imaginé. Líder de una banda de Westminster, propietario de una casa opuesta es ilegal. Your brother was hurt. It was a regrettable accident. He was in the wrong place at the wrong time. I can hardly be blamed for that. What? You bastard. You're the one responsible for him becoming a cripple. He was innocent. An accident, you say? Oh, I can't wait for the moment that you get whacked proper. Quod erat demonstrandum. That's your proof. If I wanted to kill you, you'd be dead already. Do you know what happened at Baker Street that night? I do know, but I had nothing to do with it. And where were you at the time? I was at my tavern all night long. I see. I went to your place and I saw a man with a hair lip arriving to meet with you. What business do you have with him? Business? ¿Por qué sos sospechoso? O sea, es como que él no sabe que es sospechoso porque. What about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? Oh, shit. Mira. ¿De qué maletín está hablando? No era esto. You're a nutter. You'd better not insult me. No sé qué era. Really. ¿Y ahora? Nombre inocente, aparecer la semana yo. Ah, el botín valioso era eso. No me di cuenta que era el mismo maletín. Tenía la opción de revisar evidencia y como una estúpida lo salté. Igual. Cosa que pasa. ¿Qué más? Eso por no leer este libro.
canción histórica, sí está bien. What's the reason for my arrest? This is an outrage. What? How can I help you, Mr. Holmes? No. No, no. La morgue. ¿Por qué ir a la morgue? Hay una prueba acá. Ah, las cosas de él. Del arrestado. Personalized thuggery. How novel. Expensive cigarettes. Bueno. Interrogar a Jack Cole completado. A ver ahora. No, esto no es. La puerta no es. How can I help you, Mr. Holmes? No, tampoco. Bueno, ¿dónde volvemos? Ni puta idea por dónde seguir. Mr. Holmes. Mr. Holmes. No está. Ya con el martillo ocupa ya los hombros de la desgracia de su hermano. Dale, Rockwell, aprovecho. Bueno, me ha sido obvio. Tiene un móvil claro para matar a Sherlock Holmes. Busca venganza porque su hermano resultó gravemente herido. Pero este no, no va a ir. ¿Habrá algo que averiguar acá? No. Wiggins, could you come up, please? Wiggins, an exorcism. Protocol 2.5 on Lambeth Street. Yes, exorcismo. You can't on us, Gov. What? My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don't know. I cannot proceed dressed like that. Ah, para la vieja, que es súper. Al fin voy a poder usar mi traje de cura. Bien, pase. Reba el pelado con esto. Vamos a poner un gorro. Este, ya está. Disfraz facial apropiado. A ver, eso también lo ponía con la ropa, ¿no? Ahora sí. Vamos. Ay, genial. We're ready, Gov. Estamos listos. We're ready, Gov. Ah, no se va nada. Y la señora ni cuenta se va a dar, ¿no? Que soy la misma persona que vino a preguntar por su hijo. I should find a way to attract the attention of Jeremiah's mother. ¿Le voy a disparar?
disparar, o sea, le voy a tirar una piedra. A ver ahí. Ahí vamos, igual que con el cricket, toda esa mierda. Little rascal, refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. Thank you, father. You are so kind. Those brats are always causing trouble. Now, where are my manners? May I offer you a cup of tea as a small thank you? I don't know if... God bless you, sister. My name is Margaret Thorne. It is an honor. Era tan fácil. Sent you to me. You appear grieved, sister. Is it because of those children? Oh, no. It is my son, Jeremiah. I fear that he is doing bad things, father. How bad? I don't know. He has just become nervous and angry and rude. And he used to be such a nice boy. These days he won't spend any time at all with us. Not even with Janet, his younger sister. He hides himself away inside his room and locks the door. And he won't open it for anyone. ¿A qué se dedica, Jeremiah? And where is your son? I don't know where he is. He hasn't come back from last night. I'm so worried. Perhaps his absence is connected with his job. Where does he work? I don't know if he has a job, father. I've asked him several times, but he just gets angry and won't speak. Perhaps Jeremiah is being poorly influenced by his friends. I wouldn't know. He never mentions any friends. I am afraid that he could be possessed by the devil himself. He's changed so drastically lately. He won't tell me anything and he flies into rages and shouts. El diablo. I don't know what to do. Diablo. Buscar al diablo. Don't diablo. Distress yourself, sister. You were right to confess. Truly, I can feel an evil presence in this apartment. Oh, God. Oh, no. Allow me to search for the demon in this house. God bless you, father. Ah, gracias. Me pasó. Chusmeaba todo. No, no, no. Me muero. Voy caminando con una cruz. The power of Christ compels you. Bookcase and books. Possessed wood and words. Expel your literary demons. Cara tal pibe el otro lado. No, pobre viejo. Fire and flames, better for crumpets than foul-toothed demons. Be gone and bring peace. ¿Dónde vas? Acá. Wooden door, iron handle. Siempre la misma combinación, ¿no? Estamos en un primer piso, ¿cómo está ahí arriba? Window frame. I must protect you from pain. ¿Para qué cosa dijo? Oh, father, please help us. ¿Dónde va? No, Dios. Allá. Save your pan from demons and poor musicianship. Y la mala música. No te cae nada, sister, diablo. You saw that the demon has taken shelter in Jeremiah's room. I should go there alone. God save us. Sister, wait for me outside. This fight will be a fierce one. God help us. I'll do what you say. Está muy bueno el juego, por Dios. Does he plan to escape from London?
a schematic for a homemade bomb. Ya está, lo tenemos. One of the solenoids for creating a bomb. This is evidence enough to put Jeremiah behind bars. This is probably Janet, Jeremiah's sister. Okay, ¿algo más? ¿Listo? It looks as though this letter was torn up in rage. I should reassemble the fragments to read what was written. Okay. Puzzle. No, ni un pedo. Ahí. Ah, ¿a dónde va eso? Ah, mucho más. Ok. Por ahí. It appears that Jeremiah received a threatening letter from somebody known as the Dart. El dardo. Solo quiero recordarte que este mundo puede ser un lugar cruel y sin piedad. Malo sería que alguien a quien amaras, alguien del que te preocuparas como tu hermana, acabara de cabeza en un burdel. The okay. Dart. He was at the center of a notorious case from 1888. ¿Qué sigue? It's over. The demon is defeated. Oh, thank you. Bless you, Father. Now, pray for Jeremiah's soul and give thanks, sister. Goodbye. Lord be praised. Goodbye. The power of Christ compulsion. Qué buena película. Listo. Ah, bueno, espera. Calculo que tengo que averiguar sobre ese hombre. Componentes, amenazas, visita, atacante. Ouch, ¿cómo que no? What? Ah, bueno, era así. Jeremiah fabricó el mismo la bomba que lanzó en Baker Street. Jeremiah visitó a Jack Cole Martillo para discutir intentos de asesinato a Sherlock Holmes en la siguiente fase del plan. O sea, hay una posibilidad de que no tengan nada que ver. Si yo coloco esto, claro, Jack Cole es el culpable. Si pongo esto, es como que todavía no se cierra. ¿Pero quién es ese dardo? A ver, vamos a investigar un poco más. Supongo que en diarios. 1888. Sherlock Holmes y Scotland Yard han atrapado al famoso líder criminal de... Claro, ese puede ser que me esté queriendo matar. Y que lo esté amenazando al otro para que me mate. Después se ha encontrado culpable al dardo y les hace sentencia si tiene prisión. Here it is. O sea que el tipo está en prisión. I am the last and highest court of appeal in detection. ¿Qué le sigue? ¿Se agregó algo más acá? Sí. No.
Continuemos. Va vestido pastor, ¿no? Lestrade, I have a suspect in our case. It's Percy Fleming. Can you apprehend him? I'll give the order to the constables. Inspector, we have the second suspect for you. Now, just admit that Scotland Yard is looking after you well, eh? Well, I'd be of little use to you dead. No puede decir gracias. Tiene que decir eso, ¿entendés? ¿Qué serían ustedes sin mí? No, primero voy a hacer al revés. Voy a ver lo que trajeron con él. Esto era del otro. No ve. A spintria used in the brothels of ancient Rome. Well, that's rather tasteless. Okay. Sherlock, el pastor entrevistando sospechosos. Please escort this suspect for interrogation. A good day to you, Percy the Dart Fleming. It's the flopper. Tiene toda la pinta de un pimp. You're aware of what happened to Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. Up. I don't give a fig. Una cicatriz. ¿Pelea de bandas o maltratado de niño? Por Dios. No da, sí, seguro. Ropa cara y llamativa. Tatuaje de la presión de Westgate. Probablemente. Esto capaz no sea una pelea, ¿no? ¿Lo cambio? Vamos a cambiar. No, era una pelea. Percy Fleming, también conocido como el Dardo. El propietario de no pocos burdeles. Ese, el negocio de los burdeles siempre va bien. La cicatriz de su rostro indica que tuvo una infancia difícil. El Dardo, ah, sí era eso. Se pasó sin tener la presión de Wade y acaba de salir en libertad. ¿En qué me equivoqué entonces? Bueno, no sé. What were you doing two nights ago around one? ¿Tenías hambre? Y comete... no sé. Algo. ¿Para qué necesito una...? Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. How about this threatening letter that bears your name? Oh, I remember now. A threat? Come on. Just a reminder for him to pay his debts. It's just a small one, and it's a matter of principle. Invéntame. Ah, he's always coming around begging for odd jobs. ¿Qué se cree que soy su mamá? He just talks rubbish. He's off his head. Ni yo comí todavía. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with goals. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah, I would be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to your brother. Invéntame a mí. Hay leche para vos, Cole. ¿Te interesa? I don't know. It was among your belongings. So what? So what? Se supone sos un gato, ¿no? ¿Qué haces esa cara? Atención, atención. ¿Qué es esta nota? Pero no vi la nota. Está mal de la cabeza.
Los documentos cifrados estaban entre las pertenencias de Fleming, que está en el archivo se ayuda a la hora de descifrarlos. Sí, está. El dardo amenazó con llevarse a la manager de un burdel. Ok. A casa. Chat morirá de hambre. Sí, culpa mía. Son todos adultos. Acá, me parece. Obvio, dice. Te dije que hay leche. No va a salir de mí, lo único. Pero tengo un amigo que te, con gusto te va a dar la leche. Que te interesa, ¿no? The text is encrypted. If it's Caesar's shift code, it might be easily deciphered. ¿Qué dijo? Oh, shit. What? No sé qué estoy haciendo. Ah, él va probando solo. Elementary. Dijo elemental, la puta madre. Bueno, listo. Gerard Barker, Jack Nichols, Jeremiah Thorne. ¿Quién era este? It's a notebook filled with debts. Ah, Jeremiah. And Jeremiah's name is on the list. ¿Qué? ¿Qué creíste? ¿Que yo te iba a dar leche? No puedo. No estoy embarazada. Get into the cab, quickly. Oh, pobre Cobo. Fue engañado el Cobo. I should find a way to get inside. Me dice que apetate. No hay nada. Localizar a Orson Welles. Oh, horrible. Visión de rayos. No sé qué tiene Sherlock. Calculo que mientras está mirando para allá. No. ¿Qué es este? ¿Te iba a dar la vuelta? Oye. La puta madre. Me asusté otra vez. ¡No! Esto por ver quién había sido. Engañado por una prisa. GG. ¿Cómo puede pasar rápido hacia allá? No, no creo. Uy, me subí. Ok, allá está aquel. Ah, ya lo vi, pero hoy venía más. Rápido. Ok, por acá no es. Something moved.
What the fuck? ¿Por qué me vio? ¡No! ¡Se me gusta! Otra vez. ¿Cómo está mejor por aquel lado? ¿O no? Como que me da un poco más. ¿Está viendo? Sí. Me disparó. Era un cri... ¿Qué reacción? Espera, espera, espera. Voy a poner el... Lo voy a sacar. Lo que pasa es que van a caer esos bots que spamean links. Son re pesados. Pero lo podría sacar, sí. ¡Shit, bebé! ¿Por qué mierda? Volvió, hijo de puta. That was nothing. Ay, hasta gracias por el sub. Eso no me asustó. Ya estaba en alerta. ¿Cómo que? Moriré de hambre en Canadá. ¿Qué tal fue? ¿Quién te invitó a Canadá? Que Dios le pague que me perdí ahí. Acá no... no... Ah, pero acá me ve. Acá no me puedo quedar por ahí. Ok, a ver. Voy a intentar por acá. ¡No! Boludo, tienen visión de rayos X, yo también. ¿Qué onda? ¡Ay, vino por acá! Me mató. ¡Bye! Porque por ahí no. Tampoco por ahí. Estoy pensando. Ahí me va a ver porque estos hijos de puta. Estaría bueno que sea más visual el disparo, como ayer con la lanza que me atravesaba contra la cabeza. Yo. El tipo se para ahí. ¿Me llegará a ver aquel? ¡Ay, no! Pensé que... Pensé que podía doblar enseguida. ¿Por acá? ¡Oh, el agua! ¿Qué onda? Se nos duerme Rockbar con el agua. Decime que... Frena. Ay, gracias. ¿Vamos a pasar por acá?
Estaba apretando la R cualquiera. Por la duda voy a esperar a que vuelva. Hace otra puerta. Ay, shit. ¡Corre, mierda! No, por ahí no. Que este vuelve. Es como la trash en el huevo. Vuelven a la patrulla. La cocha, tu madre. ¿Viene por acá? Bueno. Oh, sí. Cagué. Ah, no. Está. El asunto es que ahora no sé a dónde tengo que ir. Me queda pequeña la qué? La CIA, decís. No, no es que no me viste ayer morir a mano poder. Eso fue lo que pasó. Ok, llego. Llegué. Acá debe haber otro. Sí. Sherlock Holmes con visión de rayos X. Say hello. Estás todo cerrado ahí, ¿no? Sí, ¿a dónde vas? Ya te quedo. Paso. Pase. Me escondo por aquí. Ahí. Creo. Espero. Si no, toca hacerte otra vez. No veo a mi personaje. Ay, sí, gracias. Ahora, ¿para dónde vamos? Para acá. Bueno, me tiré nomás. Fuego, ¿qué onda? Pero la puta madre. Está todo cerrado acá. Tendré que pedir una pizza. Pasando la cachada caminando así. Como si, bueno, listo, ya está, ya llegué. Sangre. Opa. Arañazos, pánico. Me parece que acá tienen a la niña. Avancemos. A la hermana de Jeremiah. Cristal roto. ¡Ah, no! Cierto que venía a buscar a ese tipo, me había olvidado. Estaba pensando en la hermana del pobre pibe que me quiso matar. Mira, yo probablemente cocine fideos, así que si les van los fideos, ahí tienen. Otra vez. Sneaky mode. Más adentro. ¿Dónde está la pota INVI cuando la necesitas, no?
Ah, son dos. ¿Aló? ¿Qué es eso? Ruby, amethyst and emerald. All fake. ¿Y ahora? Listo, me quedo a vivir acá. No, no hay forma de pasar por ahí. ¿Será para el otro lado? Camina más rápido, amigo. Acá. Si es que te lo perdiste, ¿no? Me tuve que hacer pasar por cura y hacer un exorcismo. Estuvo buenísimo. No, para allá no. Que cuando vuelva a ver. Oh, un cura arriba de una de los andamios. Está bien, está bien. Es que estuvo muy chistoso el... Estuvo muy chistoso el exorcismo, entre comillas. Ole, 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 ole. ¿Será esa puerta? Tiene que ser esa puerta. Ah, no, es la puerta que yo intenté. Chris. Ah, no va a ver mi sombra, ¿no? Bueno, no. ¿Cómo ahora? Me estás jodiendo que mientras el tipo está ahí. No puede ser. Oh, no. Más rápido, Sherlock. ¿Me está viendo? That was nothing. El corazón. ¿Y aquel? ¿Se quedó parado? Claramente por ahí no puedo ir. Vamos a asumir que no ve muy bien. The sound of a gong will attract the guards. I need to be careful. ¿Del gong? ¿Qué gong? Yo no vine con gong. ¡Eh! No te caigas, Sherlock. Ah. Sí, claro. Voy a bajar atrás del tipo. No, por acá no es. Definitivamente no. Ah, ¿por qué dijo lo del gong? Ahí está. ¿No tengo una piedra o algo para tirarle?
Rudito. ¿Qué pasa? Que yo lanzando piedra. No nos fue muy bien en el pasado por eso. Ay, allá había algo. Otra vez, ¿qué pasa por ahí? Entonces se quedan quietos, ¿no? Que me vieron. Así ves. Esto. This shape matches part of the uniform of a Greek sentinel. I highly doubt that it's authentic. ¿En serio? ¿Volví para esto? Bueno. Por acá. ¿Ahí arriba? Ah, no, es el farol ese que se mueve. Pues no sé. A menos que le dé algo y suba corriendo. Podría intentar eso. Me mando nomás atrás del tipo. Pasa que... ¿Really? Ok. Así hago, voy en sneaky mode, voy súper lento. Agente 221B, el logro. Ahí está, Mumu. Eso fue sospechoso. Mamá, no se estaban peleando, se estaban como empujando. No hay sangre, es apto para menores de edad. No juego. No, no me tiro. No, sé. No hay sangre. Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes... Pero papá... ¿y ahora? ¿Qué? Vamos de vuelta a la abadía, ¿no? ¿Para qué? Wow. Parecía. Bueno, vamos a casa. Ah, espera, capaz de algo acá, sí. Orson y Jeremiah, tanto Orson y Jeremiah estaban en la abadía. Orson mató intencionadamente a Jeremiah cuando vio a Holmes en la abadía. Si lo dijo que es por miedo, pero no sé, fue raro. Pero parece que no quiso admitir ninguna relación con...
Deudas. Es posible que Percy Fleming, el dardo, empleara a Jeremiah teniendo en cuenta sus deudas a su trabajo sucio. Jeremiah le debe una importante cantidad de nave. Claro, eso puede ser. Percy Fleming no sufrió problemas económicos por su arresto. Todo el mundo tiene un móvil para matar a... A Sherlock Holmes. Un móvil. Un celular. ¿A todo esto dónde está Watson? No lo vi en todo el episodio. Es una radio. Better not go there. Es que no sé dónde ir. Ayuda, Sherlock. Volvemos a la casa de la vieja. I have finished here. Ah, bueno. No sé por qué vinimos. Vale. Ok. Quedó mal eso. Ahora sé que quedó mal cortado. Sorry, lo hice yo. Ya fue. Vamos a hacer karate como el señor acá. ¿A dónde más? A menos que ya... No sé. A menos que ya tenga que conectar todo de otra forma y sacar la conclusión. Eso puede ser. No. Sí, deberías. Ahora con este. Please try to remember. Yeah, the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think Cardo. Yeah, whatever. Fart. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. It makes no sense, right? Okay, eso es lo que faltaba. Orson aseguró que Jeremiah dijo que trabajaba para este film en Dardo. No, pero por ahora parecía que sí. Ah, sí, ahí estaba. Jeremiah se aprovechó luego de Percy para perdonar a la deuda. Percy Fleming fue manipulado, no debería ir a la cárcel. Sí, justo, este tipo manipulado. Pero no suena, ¿no? Pero el actor tampoco. O se está haciendo el estúpido. Vamos con este. Sí. Percy Fleming, you were charged with conspiracy to murder. What? You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirtied. Yeah, lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and, after its failure, to abduct me. Nah, I don't know what you're talking about. Mm. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. Nah, you can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. Jodeme que era actor, le pifié.
77% de la gente me parece que lo erró. Como yo. Bueno.